apreciados hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, llamado también Letare, domingo de la alegría, pues en medio del desierto cuaresmal nos acercamos hacia el gozo de la luz pascual. La liturgia de la palabra nos enseña que el pecado tiene también sus consecuencias. Así como el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, también fue mordido por serpientes al desobedecer al Señor en el desierto. Sin embargo, esa misericordia y amor de Dios no tienen límites. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese amor del Señor nos llama también a la conversión y al arrepentimiento de nuestros pecados. Hermanos, que este domingo podamos experimentar el gozo del amor de Dios nuestro Padre, que nos invita a todos a la salvación y a la vida eterna. Jesús te llama, síguelo.